Dios. Después de comerme de una hueva, ¿qué pa' qué quieren? Me dio una hueva que ya no hice nada. Ni ejercicio hice. Más 10 minutos de ejercicio. De todo lo que hice. Andamos valiendo pito, mi amor. Me dio una hueva así tremendita. Tremendica la hueva que me dio. Que parecen dos, güey. Me acabo de tomar la pastilla para la alergia. Espero que me haga efecto ya. No quiero estar con cosas. Cookie Martínez, saludos. Flavia, estamos más relajados. Que yo quedé bien relajado con la plática de hace rato. Quedé súper relajado, que no tienen una. ¡Ay! Una idea, güey. Quedé con una relajación interna. ¿Que para qué quieren? Susana, Nuevo México, saludos, mi amor. Que ya está con la voz así de triste. Ay, no, es que nosotros estamos de pinga. Dora Angulo, saludos, mi amor. María Ramírez, saludos, saludos. Cookie Alergias. Te iba a decir toda la vida, pero te iba a mentir. Porque mi alergia empezó. Va a ser 23 años atrás. 23 años atrás fue que empezó mi alergia. Cuando me empezó a dar alergia el polvo del maquillaje. ¿A poco no es el colmo? ¿A poco no es el colmo de una mariquita que se viste de mujer? Que lo que le dé alergia no es el polen, no es el aire, no es el polvo de la calle, no es las flores. No son los animalitos, no son las verduras, la comida. Mi alergia es esto. Esto es mi alergia, ¿tú crees? ¿A poco no es? Dice Miguel de Jesús, ¿qué edad tienes? La suficiente para ir a un bar y tomarme una copa. Así, mi amor, esa es la edad que tengo. Chiquillos, vieron que este mes que pasó tuvimos 600 mil corazones. No podemos llegar al millón, chiquillos, no podemos llegar al millón. Todavía Facebook no me felicita por el millón. 600 mil fueron este mes pasado. ¿Cómo ven? Ya casi llegamos al millón de reacciones. De reacciones al más allá. Ay, ando en tranquila, ¿verdad? Ando muy tranquila, ando muy relajado. Así es que ahorita no quiero pelear, no quiero discutir. No quiero hacer nada de eso, chiquillos. Estamos muy relajados. De más. Relajados. De más. Pues déjenme decirles así tranquilamente, serenamente, que la comida quedó muy buena y la carne quedó suave. Nomás les puedo decir eso, chiquillos, que la carne quedó muy rica de sabor y quedó suave, güey.
Después de que corté el video, todavía la dejé como media hora más en la lumbre, hasta que no consumió toda el agua, todo el juguito así espectacular, y quedó muy buena. No quedó como que, como que desbaratándose, pero sí quedó súper suave la comida, la carne, pues. Así que todos los consejos, todo lo que me dijeron, dio resultados. Dio resultado, güey. La peleada que nos dimos y todo dio resultado. Por eso me enojaron como dos, tres personas, pero sí dio resultado. Que penetre bien. Ay, Gaby Santa, saludos, mi amor. Gracias, gracias. Esta noche ando huevonado. Me entró la hueva, güey. Después de que comí, me puse a ver televisión. Ay. Y me entró la hueva, así bien feo. En bien feos modos, me entró la hueva. Así es que vamos a levantarnos un poquito. Patricia, gracias, mi amor. Igual, que tengas muy bonita noche. Vamos a ver qué sale hoy, güey. Porque todos los días es algo diferente. Todas las noches es algo diferente. Vamos a ver cómo nos pasa hoy. Julie Rodríguez, saludos. ¿Cómo me cuido la piel? Uso como, ¿qué son? Cuatro aceites. Cuatro aceites, de repente unos, de repente los otros. Una cremita para abajo de los ojos. Y un protector solar. Es todo. Hoy un jabón que me gusta mucho para lavarme la cara. Ya cambié de jabón. Cambié de jabón y me gusta mucho. Jabón para lavarme la cara después de que me desmaquillo. O en la mañana cuando me lavo la cara, me la lavo con ese jabón. Y estoy tomando un colágeno. Que la verdad sí me gusta mucho. Es proteínas. ¿Proteínas? ¿Es proteínas? ¿Son proteínas? El pomo azul es proteína, ¿no? Proteínas y tiene colágeno. Y está, no sabía nada, pero sí veo que sí me está ayudando. Ya voy por el segundo pomo y veo que sí me está ayudando un poquito en la piel. Mi piel la siento más de mujer. Elena, proteínas, ¿verdad que sí? Beatriz, nuevos saludos. Yeo. ¿Qué música voy a cantar hoy? Ay, yo no canto, mi amor. Yo nomás le hago al güey. Yo nomás le hago al güey y muevo la boca y es todo lo que hago, preciosa. Pero hoy voy a hacer canciones, voy a hacer un mix que tengo. Es el único mix que tengo porque me encanta ese mix en lo particular. Y la señora, es puertorriqueña. Es del meritito Puerto Rico y se llama, Yolandita Monje. Yolandita Monje se llama. Así mismo, Yamilet, Venezuela. Tú eres de Venezuela, ¿verdad? Australia, Héctor Carreño, saludos. Yo, gracias, mi amor. Elena Ruiz, ay, gracias. Pero ya saben,
Pues volvemos al mismo tema siempre. Ya saben que yo no hago al artista. Yo nada más hago su música. Yo no me pongo en el papel de querer ser la doble del artista, porque pues no. Y si agarramos ese tema, pues vamos a volver a caer a lo mismo. Pero nada más, mi intención es hacer mi actuación con música de un artista. Es todo. De repente agarro el look con el pelo, con el vestuario, pero hasta ahí. Yo hago mis movimientos, yo le meto mi propio diseño al vestuario. Yo hago todo eso, chiquillos. Mi época de quererme parecer a las artistas ya pasó. Ya pasó, ya tiene como 8 años, creo. Que dejé de hacer eso. Que dejé de hacer eso. Ya saben que una época todavía me estuve tapando la ceja y todo para darle unos días algo de diferencia a los videos, pero. Pero no. Sí me sentía a gusto, pero ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Y la reacción es que ayúdeme. Inés, anoche no fue lo de Marisela, mi amor. Lo de Marisela fue el jueves en la cantina. El jueves en la cantina fue lo de Marisela, mi amor. Héctor, ay, gracias, Héctor, mi amor. Pues eso es lo que yo hago. Ya saben, hacemos un poquito de todo. Por ejemplo, ahorita, mira, me estoy maquillando. Decidí hacer esta artista porque siempre llevo una lista de las artistas para no hacerlas tan seguido. Para no hacerlas, pues sí, tan seguido las artistas. Y esta semana, pues me tocó las artistas que estoy haciendo. Y ahorita, por ejemplo, voy a hacer a Yolandita Monge, canciones de ella. Un mix muy bonito que tiene ella. ¿Pero qué crees? No sé qué vestuario me voy a poner. No sé qué zapatillas. No sé qué joyería. No tengo idea de nada, mi amor. De Nachin, de Nachin, de Nachin Morachis. No tengo idea. Isabel, buenas noches, mi amor. Moniquiux, buenas noches. Oye, eres de Guatemala. Saludos hasta Guatemala. ¿Cuándo fue? Ah, no. Sí, andaba una chava de Guatemala el jueves. Héctor dice, ¿por qué no haces la canción de La Llorona a mi esposa? Le encanta esa canción. Mi amor, contrátame. Contrátame, precioso, contrátame. Contrátame y se la hago. Se la hago en su alcoba a las 12 de la noche. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi amor? ¿Dónde vives? Ah, vives en. ¿Dónde me dijiste que vivías? ¿Dónde? Se me fue. ¿Dónde dijo que vivía? Se me fue el rollo. ¿Te imaginas? A ver. Australia, mi amor, claro. Yo voy hasta Australia a hacerle esa presentación. Para ella solita, mi amor. Esa canción ni me la sé, fíjate. Esa canción ni me la sé. Ni me la sé y no. Esa canción regularmente la hacíamos o las personas que la han hecho, lo hacían con
cuando era época de Halloween. O sea, el día de Halloween hacían un, montaban un número con un vestuario así bien espectacular, como de calavera o algo así. Y hacían esta canción de La Llorona. De La Lloroniux. ¿Sabes qué? Tengo mucho de no usar blanco. Espérame, mira, creo que se me vino a la mente. No, quiero blanco. Blanco, blanco, blanco. Aquí tengo blanco. Tengo mucho rato. ¡Ay, estúpida! ¡Mi pelo! Tengo mucho tiempo de no usar blanco. Y el blanco me encanta. Me encanta el blanco como se ve. La verdad, me fascina el blanco. Y de tanto que me gusta, de repente cuando ya me maquillé, se me olvida que me puedo poner blanco. Y digo yo, no mames, se me olvida. Linda, tenía mucho rato que no me veías, ¿por qué? Que les da una explicación. Ahora la otra inventada también. Rosa, plácate, tú. Ni explicaciones le doy a mi mamá. Yo que te daba una explicación. Ahora, ahora, ahora. Apláquese, señora, ya siéntese. Les dije que no tenía ganas de pelear ni nada de eso, pero les encanta el pinche pedo y el olor a popó. Les encanta el pedo y el olor a popó, güey. Hoy no. Te lo juro. Alexito, ¿cómo estás? Eso. Regálame muchas reacciones. En lugar de que les da una explicación. Y hoy esa mamada. Hoy esa jalada, güey. ¿Sí escucharon eso? Oye, esa mamada. ¿Qué tiene el show de anoche? ¿Qué tiene el show de anoche? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el show de anoche? A ver. Cuéntamelo todo y te abro mi corazón. Vamos a ver con qué jalada. ¿Y quieres que te dé una explicación de por qué no subí el show de anoche? ¿Quieres que te dé una explicación por qué no te di el show de anoche? No lo voy a hacer, preciosa. Si no está, es por algo, mi amor. Por algo. Y yo no lo había pensado, fíjate. Pero es que eres bien chismosa, Rosita. Tú eres la única chismosa de este grupo. Eres la que anda llevando y trayendo, güey. Tú eres, ya me di cuenta. Yo me di cuenta que tú eres esa. Tú eres la que llevas y traes y llevas y traes y tú la traes. Y yo la llevo y tú la traes. ¡No mames! ¿Qué dice? Tengo sueño y madrugo. Es que te miro, viste la verdad hasta el final. Jimena, mi amor, saludos. Teresita, ¿por qué alterado? Por personas como Rosa, güey, no mames. ¿Viste qué chismosa es? Te altera. Te altera la bilirrubina, güey. Si yo estaba, viste, yo estaba re en paz. Re en paz yo estaba platicando bien tranquilo con mis chakras así bien acomodados y todo. Y ella luego llega con el chisme, güey. Te lo juro. No, así no se puede. Es que no se puede, güey. Ella altera hasta el producto. El producto de alto impacto, mi amor. No mames. Te lo juro, güey, no. Así no se puede. Y luego dicen, ay, Paloma, no te enojes, no te alteres. Mi amor. Mi amor. Sí, es bueno el chisme, Sibel. Pero cuando se están cuestionando por algo que tú hiciste, ya no está bueno. Si hablas de fulanito y de sutanito y de que no invitaron a la boda a fulano y de que el, ¿cómo se llama?
de que Cristian Nodal no invitó a la prensa ni nada a su boda. Ese es un chisme, mi amor, ese es un chisme. Pero cuando se trata de ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? No, mi amor. Bueno, cambiando de tema, chiquillos. Ya saben que ya tengo nuevo show. Julia, no estoy enojado, mi amor, no. Hay gente que te altera, te quiere sacar de tu chakra y todo ese pedo, pero no. Mira, ella sigue terca. Ella sigue terca en el clavo, güey. Ya ni la voy a leer, te lo juro. Marina Oyola, saludos. Va, Mariel, es que no, mi amor, es que. Para que tú veas. Para que tú veas. María de la Paz, ¿a tu boda? ¿Cuándo te casas, mi amor? ¿Dónde vives para empezar? A Tijuana. A Tijuana, tengo un rato de no ir a Tijuana. Me encantaría volver a Tijuana. Tiene rato de no ir a Tijuana. Orlando. Saludos, mi amor. Espérame, ¿qué es esto? Tiene que tenerse una concentración. Así, muy a la uyuyuy. Morgana. Tú cagada de la risa, ¿verdad? Ay, no. ¿Viste? ¿Viste? Y luego dicen, ah, es que la paloma es así. Irma, saludos. Sí, chiquillos, voy a tener una nueva noche. Ya empezando de este lunes en 8. Ajá. Ya. Por ahí mañana ya voy a subir el flyer y todo para que lo vean. Por si andan aquí en Las Vegas y todo. Y se quieren ir a dar una vuelta por allá el lunes, que de repente la gente viene así entre semana. Ya voy a tener prácticamente toda la semana, mi amor. Ay, mándame unos uchepos. Y mándame reacciones también. Mándame uchepos, pero mándame reacciones también, mi amor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Mándame uchepos. Tengo rato. ¿Cuándo fue la última vez que comí uchepos? Ya va a ser 2 años. Ya va a ser 2 años cuando fui a Michoacán. 2 años que fui a mi querido y hermoso y espectacular Michoacán. Comí uchepos. Yo soñé eso. Yo soñé que andaba en mi rancho, fíjate. Ahorita me estoy acordando, güey. ¿Qué haces con tanta plata? Colgarla en los árboles y de repente la siembro para que crezca más, para que no se me acabe. Te lo juro, me gusta sembrar a mí el dinero. Ya no hay qué hacer con él. Ya lo siembro. O de repente me voy a las calles y lo empiezo a regalar así el dinero. Toma. Toma 5,000, toma 20,000. Toma 30 mil. Así. Así me la paso en la vida aventando el dinero. Así.
Total. Andrea Aguilar, saludos. Carmen, es que escucha pues las mamadas. Escucha las mamadas que la gente pregunta, pues tú. ¿Qué son uchepos? Uchepos, mi amor, uchepos es como un tamal de elote, pero el elote es tiernito. El elote es súper tiernito. Mariela, sí. Invierte en lo de bienes raíces. Y la otra que le siguió el pedo. Oye, ¿qué nos está pasando últimamente, güey? Espérate, porque ahorita los comentarios se empiezan a ponerse bien sabrosos. Risa. Los que dicen risa y risa ya saben. Ya saben cómo está el pedo. Los que empiezan con otras cosas, ya es diferente. Zulma, Lucía, gracias, mi amor, besitos. Los uchepos es un tamal, mi amor. Es un tamal como mi tamal, pero de elote. Pero de elote. Es que, güey, así se hacen los chismes. No sean así. Así se hacen los chismes. Después a la maricona la van a querer andar. Ay, no. Van a pensar que en verdad estoy cagando dinero, que siembro el dinero. O que me la paso por la calle repartiendo dinero, güey, no mames. Te lo juro. Que invierta en raíces, dicen bienes y raíces. Pues sí, ya están invertidos, pero en el suelo. Típico de Michoacán, claro, mi amor. En un vaso de leche. ¿De qué parte de Michoacán es? Magda Ochoa, saludos, mi amor. Verónica, ayuda a Cala. ¿Quién es Cala? Ah, tú me estás siguiendo el juego. O sea, me la agarraste. No me la sueltes, güey. No me la sueltes. Alejandra, ay, mi amor. Altruista. Ay, mi amor, estoy bien pendejo. ¿Qué significa eso? Altruista. ¿Qué significa eso, mi amor? No sé, la verdad. Acuérdate que yo no fui a la escuela. Acuérdate que ya no fui a la escuela, pero yo no sé qué es altruista. ¿Qué es altruista, chiquillos? Alguien que por favor me ayude. ¿Qué es esa palabra? No entiendo el significado de altruista. Yailis. Saludos, espérame, que estoy aquí en la difuminación, así bien. Viene el twist, aquí estoy ahorita. No sé qué significa esa palabra, la verdad. A lo mejor me la está mentando y yo preguntando que qué significa. Pero es que no sé. Y cuando yo no sé algo, me gusta averiguarlo. Que ayudo a la gente. Pues sí, güey, les ayudo a que se rían un ratito, pero con dinero no. Con dinero no puedo, mi amor. No puedo. Mejía Ramos, ay, gracias, mi amor. Pero viste, mi amor, en vez de la gente no coopera, preciosa. De repente la gente no coopera, mi amor. ¿Viste lo que me dice a mí la gente y todo?
no cooperan, chiquita, por más que les quiero hablar en nice y así, en respetuoso y todo, hay gente que se empeña, mi amor. Hay gente que se empeña a que las manden al hongo. Julisanción significa actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés de uno mismo. Soy medio, entonces, así. Soy medio. Soy medio. Me declaro medio culpable, mi amor. Me declaro medio culpable. Porque también me gusta estar muy bien. Porque si no estoy bien yo, ¿cómo puedo ayudar a alguien para que esté bien? So, me declaro medio. Sí me encanta ayudar a la gente, ayudar a mi gente. Pero primero tengo que asegurarme de yo estar bien. Porque si yo no estoy bien, por ejemplo, si se trata económicamente, si yo no tengo salud para trabajar, ¿cómo voy a ayudar económicamente? Y si yo no tengo un lugar seguro, un lugar donde vivir, donde dormir, donde descansar, ¿cómo puedo hacer llegar ese dinero a mi casa? Voy a vivir preocupado, voy a vivir con deudas, voy a vivir con todo eso, y pues significa que no estoy bien, que no estoy bien. Y si no estoy bien, por más que quiera ayudar a alguien, pues no puedo. Por eso de eso me declaro el 50%. Me declaro el 50%, mis amores. Ni para ti ni para mí. Con el 50 estamos perfectos. Con el 50 estamos perfectos, mi amor. La caridad empieza por mi casa. Ay, mira. Arandas, Jalisco. Oh, ok. Hola, Macari. Dice, algunas personas, mi querida Paula, no saben que ya el dinero no rinde porque todo está muy caro. Ay, mi amor. Pues, ¿qué te puedo decir, preciosa? Ante todo. Y todo va a ir subiendo, mi amor. No es para bajarte los ánimos, pero todo va en aumento, mi amor. Todo va en aumento, todo va en crecimiento, todo cambia. Pero pues igual. Lo único que chingadamente, malamente no cambia, son los salarios, mi amor. Son los salarios, eso es lo que no cambia, güey. Y es lo que debería de cambiar. Un salario más alto y todo, pero no. No. Seguimos con lo mismo, 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 con lo mismo. Y así todo sube, pero el entre no sube. Qué horror. Por eso hay que buscar más trabajos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Arreglárselas de diferente manera, mi amor, porque aunque nos quejemos, no va a pasar. Y les voy a contar una historia, que por eso me encabroné en la tarde. No era la idea, porque la verdad para mí me da risa y todo. Pero eso sí me encabronó. Ok, soy de Uruguay. Julie, mi amor, déjame decirte, preciosa, que donde quiera, hasta aquí en Estados Unidos, todo está bien caro, todo está subiendo. La situación no es porque sea Estados Unidos, está así como que wow, wow. ¿Sí sabes? Todo está muy, muy caro. Y tenemos que buscar otras cosas. Nada más te voy a poner un ejemplo. Yo antes me iba al centro comercial a comprarme un vestido, a comprarme los zapatos todavía lo hago, pero acerca de ropa, me iba a un centro comercial a comprarme la ropa. Yo pagaba por un vestido 150, $160, pero un vestido así súper espectacular y podía pagarlo. O sea, con la mano en la cintura yo iba y me compraba dos vestidos así, en perra, en apoderada, en esto, en lo otro.
Ay, güey, es que ustedes me hacen cada comentario acá. Dice Graciela, dice, creo que la persona usó mal el término. Lo tuyo es un trabajo con otro, como otro cualquiera. Elegiste este, no lo elegí. Para empezar, no lo elegí. Que el artístico es igual a un pintor de artes plásticas, un concertista, etc. Y por eso, y por ese trabajo que te contratan y te entregan una remuneración, si se puede ayudar bien, si no, bueno, cada uno sabe sus necesidades. Claro, eso sí, cada quien sabe sus necesidades, mi amor. Si ganas, la gente a veces piensa que si ganas 2,000, nada más ocupas 200 y guardas 1,800, pero la gente no sabe. Bueno, y yo me iba al centro comercial y me compraba dos vestidos, me compraba tres, así bien a gusto, bien tranquilo, bien. Así en buen plan, ¿verdad? En bien buen plan. Y la verdad que yo no veía como que el gasto tan cabrón. Pero últimamente, a como están las cosas y todo, los vestidos siguen estando al mismo precio. 120, 160, $200. Pero como está la situación y que todo sube, pues ya mejor, en lugar de ir a comprar un vestido a ese lugar, ¿qué es lo que haces? Ya buscas las aplicaciones. Las aplicaciones donde las cosas están más baratas y así pues, tenemos que empezar a vivir, a economizar de una o de otra manera. Porque las cosas siempre vamos a tener que comprarlas. Por ejemplo, yo siempre voy a tener que comprar maquillaje, siempre voy a tener que estar comprando pelucas, voy a tener que estar comprando vestuario, todo ese pedo, ¿sí sabes? Pero como no puedo dejar de comprar, porque mi trabajo, pues ahora sí que me lo exige, ¿qué tengo que hacer? Que buscar otras maneras de conseguir, lo que necesito para mi trabajo. Porque te imaginas que, ponle que maquillaje no, pero que diga, ya no voy a gastar un peso más en vestuario. Mi amor, solito yo me voy a aburrir para empezar. De pensar que siempre voy a utilizar el mismo vestuario, el mismo vestuario. No se puede. No se puede. O sea, no se puede, no se puede, no se puede, aunque quiera. Y aparte, como soy yo mismo no me soportaría estando usando vestuario, el mismo siempre, 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 siempre. Y no es que no lo utilice el mismo vestuario, porque yo tengo vestuarios desde hace 15 años atrás. Tengo varios vestuarios, varias prendas de alhajas o joyería, como yo le digo, que tienen 15, 16, 14, 10 años de antigüedad. Pero son prendas que les tengo un cariño o un aprecio, pues diferente, no monetario, pero lo que significan. Porque hay vestuario que dije, ay, este vestuario me lo puse para tal cosa, o este vestuario lo utilicé para este evento, o cositas así. Y ya tienen pues un valor, pero más sentimental. Pero aún así, te imaginas, tengo que seguir comprando vestuario y todo porque todo está subiendo. Ahorita hay que buscar otras cosas para economizar un poquito. Pero realmente todo sube, menos la paga. O sea, la paga está ahí. La paga está exactamente como hace 3 años atrás. O sea, ciertos trabajos, porque cuando hablamos de trabajos normales, entre comillas, que te pagan un salario y te pagan no sé, a 15 a la hora o a 20 a la hora, pues eso sí depende cómo tú estés en el trabajo, te están aumentando a determinado tiempo. Pero también que si al año te suben un dólar al año, o sea, si tú entras ganando a un lugar 15, para que tú ganes a 20 tienes que trabajar 5 años en ese lugar. ¿Y quién te garantiza que tú vas a trabajar 5 años en un lugar? Para empezar.
¿Quién te garantiza que tú vas a durar ahí, vas a soportar 5 años en una empresa? Nadie. ¿Cómo se dice? Duras 3 meses, 4 meses, o vas a cumplir el año, o acabas de cumplir el año, güey, y ya te hicieron enojar, o ya pasó algo y tienes que abandonar ese trabajo. Y vas a volver a empezar en otro trabajo. Igual a 15. Volver a esperar un año porque te aumenten un dólar. Y sucesivamente, así se va la bolita. Se va la bolita, se va la bolita, se va la bolita, se va la bolita. Y cuando vienes a acordarte, ya pasaron 6, 7, 8 años y sigues ganando a 15. O sea, tu sueldo nunca subió. Por cosas de la vida, por decisión propia, por lo que tú quieras, pero tu sueldo nunca subió. Tu sueldo nunca subió y siempre estás ganando a 15. Y más sin embargo, el frijol subió, el tomate subió, la ropa subió, los maquillajes subieron, los perfumes subieron. Óyeme, los perfumes. No mames. Yo me acuerdo que yo iba a comprar un perfume, me costaba 60, $70 un perfume. Ahorita un perfume no te viene bajando de 140, $160. Un perfume. No mames. Teresita, mi amor, pues qué maquillaje usas, preciosa, qué maquillaje usas. Pero para hasta ir a, hasta para mi buena suerte, mi amor, yo no sudo. Yo no sudo, mi amor. Yo de repente cuando hay mucho calor y todo, sudo esta parte. Como la línea del pelo, pero de ahí no sudo. Ni el fuliancillo. Darío, saludos hasta Aguascalientes, preciosa. Leticia, también acá, mi amor. También acá no pienses que todos los trabajos te pagan así una chulada y todo. Aquí en Estados Unidos hay muchos trabajos que son, ¿cómo te puedo decir? Que no son empresas, que son propios. ¿Sí sabes cómo? Como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, un ejemplo, la vecindad. La vecindad es un lugar propio, ¿verdad? Un restaurante propio. Que yo no sé la verdad cuánto paguen en la vecindad, ni mucho menos. No es mi pedo ni nada. Pero, pues tienen diferentes reglas a como las puede tener un casino. Por ejemplo, aquí los casinos, hay casinos que están, que le llaman de la unión. Que son de una unión que pertenecen como a un grupo, esto y lo otro. Es para protección. Para protección de pues del trabajador. Para protección del trabajador y todo. Por ejemplo, si estás trabajando tú en un casino o algo así, y de repente la parte donde estás trabajando, no sé, un restaurante o un área en específico que estés trabajando, y lo sacan. Como un sindicato, es exactamente, mi amor. Sindicato. Y pues termina ese. ¿Cómo se puede decir? Tú trabajabas en un restaurante dentro de un casino, pero por anchas y mangas, el restaurante ya no va a funcionar, va a cerrar. Eso no quiere decir que te vas a quedar sin trabajo. El mismo sindicato, por decirlo así, te acomoda en otra área del mismo casino. Te acomoda en otra área. So, sin trabajo no te quedas. Pero pues ya no vas a trabajar en un restaurante. Ahora vas a trabajar limpiando pisos, por un decirlo. Y si no quieres, pues ni pedo. Es lo que hay. Si no quieres, renuncias. Porque es lo que te está ofreciendo en ese momento el casino. Si no quieres trabajar ahí. Yo no quiero lavar pisos. Pues no. Alex, pues por correo. Por correo, por internet. Yo nunca he trabajado en un casino, mi amor. So, no te puedo dar exactamente como el paso a paso. Pero pues yo siempre he escuchado que por internet. Vas a.
aplicar a un casino por internet. Y no sé cómo venga lo del sindicato. O sea, no me preguntes, que eso yo nunca lo he hecho. No sé, mi amor. Sería mentirte con la mano en la cintura. Y pues la verdad, no sé, yo escucho. Por ejemplo, mi ex trabajaba en casinos y todo. Pero no era como que un tema de que, ay, pues mira, las cosas están así y así y así y así y así. No. A mí me tocó conocer hasta personas que venían de fuera. En mi época que yo trabajaba en una gasolinería, me tocó que pasaban personas a poner gasolina, obviamente. Y me contaban así un poquito de su vida. Y me tocó conocer hasta bailarines. Bailarines profesionales que les tocaba venir de otros estados para aplicar y trabajar como en el Circo de Soleil, que es lo más grande aquí en Las Vegas, en cualquier producción del Circo de Soleil, porque no sé cómo se enteran que hay audiciones o esto y lo otro, y pues venían de fuera. Eso sí, en Las Vegas sí hay mucho trabajo, la verdad. Aquí en Las Vegas no trabaja el que no quiere trabajar, porque hay mucho trabajo. Ofelia puede seguir escribiendo. ¿Por qué no escribió? Quiero verme mala hoy, así. Una ceja abajo y una ceja arriba. En mala, así. Mary, hasta Chile, saludos, mi amor. Hasta Chile. ¿Tú has recogido mucha fruta en el campo? Roxane, ¿compraste mi libro? Ay, gracias. Por supuesto, hay trabajos que requieren muchos gastos. Sí. Pero todo tiene una recompensa, mi amor. Todo tienes que saberlo manejar como tienes que saberlo manejar. Hay ciertos trabajos que tú no puedes cobrar 3 pesos porque no puedes gastar más de lo que inviertes. Es como que te digan que pongas un piso en una casa, por ejemplo. Tú sabes que vas a gastar no sé, vas a gastar $5,000 en el puro piso de la casa, en materiales y todo. Tu cuenta te va a salir en $5,000 porque tú tienes que comprar todo el material y todo ese pedo y bla, bla, bla. Y cuando vas con la persona y todo, le dices, pues, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar no sé, en 10 mil. En 10 mil con la mano de obra y esto y lo otro. Porque vas a ocupar, no sé, 2 personas, el transporte, el tiempo, X. El tiempo, todo mundo tenemos que incluir el tiempo en un trabajo, mi amor. El tiempo es lo más valioso. Y te va a decir, ay, es muy caro. 10 mil es muy caro, que no sé qué. Ah, pues póngalo usted, preciosa. Y se les hace caro, pero realmente no saben el trabajo que conlleva poner un piso, mi amor. Porque tú no vas a lograr la cantidad y todo. Quieres tener tu casa muy perra y todo. Pero ¿con qué? ¿Quieres pagar $3,000? ¿Quién te lo va a poner por 3,000? Ni lo que cuesta el piso. ¿Sí sabes cómo? O sea, no mames. Ay, Karina, es el... No sé qué color es, mi amor. La verdad. Pero de estos lápices de Maybelline, son de Maybelline. Este es el... Tengo los dos. Tengo el más oscuro y el que le sigue antes del oscuro. Son los dos más oscuros. Todavía hay como 3 colores más claritos. No me recuerdo el color.
Elizabeth, gracias, mi amor. Son como cinco colores o seis colores que tiene, creo. Son los dos últimos. O el que me la pinté, ahorita el que me la pinté, viene siendo como este. Uno antes del más oscuro. El color no sé. ¿Qué perfume uso? Ay, pues fíjate que uso varios, mi amor. El de Carolina Herrera ya no lo voy a comprar, la verdad. Sí me gusta, pero quiero volver al de Libre. Al de Libre del de YSL, quiero volver a ese. Al de Libre me encanta, o sea, me levanta la putería el de Libre. Me siento vivo con el de Libre. Me fascina el perfume de Libre. Ay, no sé. Y la gente me lo chulea mucho. De repente hasta los sobacos me quieren oler, güey, no mames. Es mamada mía, ¿eh? No sé crear. Pero sí, el de Libre sí es como que todo el mundo, qué rico hueles, me bañé, güey, me lo lavé. Sí. Yo estoy bien tarde como siempre. Ay, pendejo. ¿Que muestre mi libro o que te muestre qué? No te puedo mostrar eso, mi amor. Te puedo mostrar la portada del libro. Te mira. Josecito, saludas. Mira, aquí está el libro. Nomás que este libro lo traía en la maleta por no estar todo sucio. Pero no piensen que así viene. Y lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon lo pueden conseguir. Se los encargo. Para seguir regalando dinero. Ay, no les conté por qué me enojé, ¿verdad? Es que, güey, mira, estoy con una plática y me salen otra. Y estoy con una plática y me comentan otra cosa. Y estoy contestando, y estoy para adelante y para atrás. Y me traen como calzón de puta, güey. Literal, me traen como calzón de puta y no termino las historias. Andamos valiendo pito. Bueno, ahí va la historia. No quiero que me interrumpan, ¿eh? Susana, ¿tú lo compraste? Ay, gracias, mi amor. Gracias por el apoyo. Ok, ahí les va la historia. ¿Se recuerdan que yo tenía una compañía de teléfono que valía pito? Y siempre se la pasaban regañándome que no sé qué, que tu compañía, que tu internet, y que tú la traes, y que bla, 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 bla. Hasta que la verdad, me hartaron. Me hartaron y dije yo, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a probar otra cosa, vamos a ver qué pedo, vamos a hacer el intento. Pues me fui a otra compañía y agarré uno que le llaman un spa. Un spa portátil, un spot portátil, algo así se llama la cochinada. ¿Qué significa eso? Que eso es un internet portátil. Es un internet portátil, chiquillos. Es un cuadrito que viene siendo como... ¿Cómo que les puedo poner la muestra? Pues un cuadrito. Le corté bien mucho, ya vale, pita esta pestaña. Bueno, es un cuadrito. Ya la cagué, creo. ¡Ay, no! La cagué por... ¡Ugh! Es un cuadrito, vaya. La cagué con esa chingada pestaña, cara de mis culo. Pues resulta que la cochinada no me estaba funcionando mucho tampoco. Seguía el mismo problemita, que no tenía la suficiente cobertura como para...
para eso, para llegar a donde tenía que llegar. Bueno, pues ¿qué fue lo que yo hice? Como vi que sí, que prácticamente sí, sí funcionaba esa compañía dentro de los lugares, que era algo muy perrón, dije, me da más cobertura esta nueva compañía y todo. Dije, pues me voy a cambiar de compañía. Y sí, me fui a cambiar de compañía. Y pues yo quería probar todo el nuevo sistema y todo ese pedo, a ver cómo iba a funcionar. Pero ya cuando decidí, o me di cuenta que ya no necesitaba esa cosita de internet portátil, dije yo pues que lo iba a cancelar, ¿ok? Y yo lo quise cancelar ahí en la tienda, y me dijeron, no, para eso tienes que hablar a la compañía y cancelarla. Pero ya tenía como 2 meses usándola. Le digo yo, ok, perfecto. A mí ya me habían explicado desde el principio que si yo no llegaba a quererla en un futuro o algo, pues desgraciadamente tenía que pagar todo el equipo, que eran como $300, creo, lo que costaba el aparato. Y yo, pues, ni modo. Pero yo con la mentalidad de que lo voy a usar por mucho tiempo. Yo dije, oh, no, sí está bien, que no sé qué. Pero yo hablo a la compañía y les explico el problema y todo. Y me dice que, me dice la mujer, ok, dice, está bien, dice, te voy a cancelar la línea y todo. Porque pues es una línea adicional que tiene. Te la voy a cancelar y todo. Y ya. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, ya nada más está cancelada. Ya nada más, lo único que tienes que hacer es ir a cualquier tienda. A cualquier tienda ahí en Las Vegas, obviamente. Y lo regresas. Le dices que ya no lo vas a utilizar, pues que te lo vas a regresar. Y yo, ok, perfecto, está bien, está muy fácil. Me dijo, tienes hasta el 12 de agosto para regresarlo. Si quieres seguir usando la cosa esa, todavía tienes tiempo. Y yo, ok. Pues yo ya no lo utilicé porque ya me funciona bien esta nueva compañía que tengo. Y dije yo, ok, perfecto. Pues hoy finalmente se me dio el tiempo para ir a la tienda y regresar eso, porque dije, pues tengo ahorita un poquito de tiempo, lo voy a regresar para ya no estar con el pendiente. Y llego yo a la tienda y me atiende un chavo. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, yo bien, que no sé qué. Le volví a explicar toda la historia del proceso de esa cochinada. Y me dice, ok, ¿cuál es tu cuenta? ¿Cuál es tu número? Bla, 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 lo clásico. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo creo que va a haber un problema. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, porque tú ya tienes usando este equipo 2 meses y lo que se le da de muestra al cliente solamente son 2 semanas. Y yo, pues ya me lo habían advertido cuando yo la compré, pero en el lugar donde la compré, o mejor dicho, hablé para cancelar el servicio y todo, y la persona que se supone que sabe más y todo y que está para el customer service y todo eso, le dije, ella me dijo esto y esto y esto. Y me dijo él, ay, pues qué raro. Qué raro que te haya dicho eso. Y le digo yo, correcto. Qué raro. Dice, ¿sabes qué? Para no tener ningún problema ni nada, dice, mejor vamos a llamar al customer service. Y yo, ok, vamos a hacerlo. Suel marca el customer service y todo. Y empieza a hablar y el chavo le empieza a contar otra vez la misma pinche historia de mi vida homosexual.
Y ya le dice él, no, pues fíjate que como ya tienes 2 meses, no puedes regresar al equipo, que no sé qué, no sé qué tanto. Le dice, pásame al dueño de la cuenta, que no sé qué. Y ya me pasa a mí, me pone en speaker, en altavoz. Y ya me empieza a explicar las cosas y todo. Le dije, pues mira, te lo voy a volver a repetir. Eso yo ya lo sabía. Eso ya me lo habían dicho cuando yo compré el aparato. Pero yo lo compré con el pensamiento de que iba a durar, no sé, mucho tiempo, mucho rato con este aparato. Pero pues da la casualidad que como ya tengo la compañía con ustedes o mis teléfonos ya están con su línea, no le veo el caso estar gastando 60, $80 más extra por un aparato que aparte no me funciona dentro de los lugares. Por eso cancelé la línea. Y me dice, sí, dice, pero ya no puedes regresarla, que no sé qué. Le dije, sí, ya me lo explicaste. Le dije, pero ahora lo que a mí me molesta como cliente, lo que a mí me molesta es que te mientan, porque literalmente te están mintiendo. Porque no puede ser que tú vas a la tienda y te dicen una cosa, te cuentan una historia. Hablas al servicio del cliente, te cuentan otra historia, te dicen que hagas ciertos pasos, tú los haces, pero cuando ya los vas a llevar a cabo de nueva cuenta, ya en persona, pues en la tienda te vuelven a contar otra historia y el caso es que es historia tras historia. Le dije, ahora yo, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿O por qué? ¿Por qué mejor no se dedican a poner la misma regla para todos y que todo mundo esté en la misma página? Porque al parecer, cada quien está por su cuento y cada quien está por su mundo y cada quien hace lo que quiere. Y cada quien dice lo primero que se le viene a la mente. Con tal de vender, con tal de esto, con tal de hacer pues su día o tener un cliente más en su listado o qué sé yo. Le dije, no sé cómo funciona, le dije. Pero eso es lo que a mí me molesta, porque si a mí la persona me hubiera dicho, ok, ¿sabes qué? Pues ya pasó tanto tiempo, tan, 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 y así sonar. Yo he dicho, ok, está bien, yo termino de pagar eso. Son $8 más que tengo que estar pagando en mi cuenta por un año más. Yo dije, ok, está bien, está perfecto. No alego, o sea, no lo alego. Pero la ilusionada que te dan y la mentira que te echan no está bien. No está bien. Y luego resulta que cuando yo me cambié, yo fui a averiguar cómo estaba el desmadre, porque yo sé que hay muchas compañías que te ofrecen ciertas cosas. Tienen ciertos planes familiares, tienen cierto que si te cambias de compañía te pagan el teléfono si todavía aún lo debes, que bla, 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 bla. No es una mentira, no es un secreto, no es nada que aquí en Estados Unidos la mayoría. No te digo que todos, porque todos no. Pero la mayoría de las personas que vivimos en este país tenemos un teléfono y lo debemos. Esa es la realidad. Debemos un teléfono y tardamos 2 años para pagar un teléfono. Hay el acceso. Hay el acceso con esta cosa que se le llama crédito. Y las compañías te ofrecen todo eso. Soy yo todavía debía mi teléfono. Parte de mi teléfono todavía lo debía en la otra compañía. Y me dijeron, pues, aquí lo que te ofrecemos te vamos a pagar lo que debes de tu teléfono si te cambias con nosotros. Y te va a llegar una tarjeta, te va a llegar una tarjeta que con esa tarjeta tú vas a ir a esta compañía y se la vas a pagar. Y obviamente tú vas a pagar el resto de tu bolsa. Le dije, ok, está perfecto, está bien. No me agüito, está bien. Me lo explicaron de una manera, güey. A mí nada me dijeron, de 2 a 3 semanas te va a llegar una tarjeta y con esa tarjeta ya vas y pagas lo que debes, porque esa tarjeta está dirigida especialmente a la compañía y yo. Ok, perfecto. Como ya vi lo del spa que ya no se pudo hacer, le digo yo al chavo, le digo, ok, pues ahora tengo otra pregunta, le dije, tengo otra cosa. Le dije, yo me acabo de mover así, así, así,
a esta compañía, le dije, y pues la verdad, quiero saber qué pedo con eso del pago. Le digo, porque en mi otra compañía ya me llegó mi bill final. Ya tengo mi bill final y son 1000 y tanto de dólares. Le dije, lo que no quiero, o quiero saber cómo es que me va a llegar la tarjeta o cómo esto y lo otro. Yo no sé si el chavo lo paniqué, si lo puse histérico, no sé la verdad. Pero el caso es que el chavo me empezó a decir, fíjate tú, fíjate tú. Me empezó a decir que no, que la situación no era así. Que la situación, güey, yo tenía que agarrar mi dinero, debajo del colchón, sacarlo debajo de la tierra donde lo tengo sembrado, o ir al árbol a cortar dinero para ir a pagar esta cuenta. Y una vez que yo haya pagado este dinero, que son 1000 y tanto de dólares, yo llevar el recibo, que es como un comprobante para que ellos ahora sí me den el dinero a mí. Y todos felices y contentos. Y yo, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde es? Porque esto tiene que ser una broma. Literal, esto tiene que ser una broma. Esto no puede ser cierto. Le dije, ok, nada más te voy a decir una cosa. A mí la persona que me vino a ayudar y que me ayudó y que me hizo todo el desmadre que me hizo, me dijo que de 2 a 3 semanas me iba a llegar una tarjeta y que esa tarjeta va dirigida a esa compañía. Yo nada más tengo que ir a pagarlo y ya es todo. Ahora tú me sales con que haga esto y aparte que tenía que llegar, tenía que llenar unos formularios y unas aplicaciones y no sé qué tanto, y le dije, ok, ¿por qué no se ponen todos? Y se lo dije a él, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, ¿por qué todos dicen diferentes cuestiones, diferentes cosas, diferentes historias y no se ponen en la misma fila? ¿Por qué no nos entrena la misma persona? ¿O por qué no se dejan guiar por el mismo manual? O no sé qué chingados esté pasando. Dice, es que te voy a decir algo. Dice, yo me acuerdo de ti cuando viniste a hacer lo del cambio y todo. Dice, y la persona que te atendió, dice, para ser honestos, tú eras su primer cliente. Y yo así como que, yo por dentro, o sea, para defenderte y todo, estás tirando al agua a tu compañero también, porque lo está tirando al agua. Se está queriendo salvar y lavarse las manos diciendo que el compañero la cagó porque es su primer cliente. Fíjate a dónde va la plática. Y le digo yo, pues la verdad, pues si tú lo dices, te lo creo. Pero nada más que la cuestión está, le dije que el manejador del lugar, él lo estaba asistiendo, porque a cada rato le preguntaba cosas y se paraba, o el chavo venía aquí, de hecho, y yo le hacía 2, 3 preguntas y me contestaba. Y es el manejador de la tienda. Y me dijo, sí, sí me acuerdo. Le dije, entonces no sé qué pasó. Dice, ¿sabes qué? Lo que te voy a recomendar es que mejor vuelvas cuando esté el que te atendió, como para limpiarse las manos él. Y yo nomás le dije, ¿y tú crees que yo tengo el tiempo del mundo como para estar viniendo a la hora que ustedes me digan? Y como tú dices, te has de acordar que cuando vine a hacer el cambio de teléfonos y todo, fueron más de 4 horas que estuve aquí sentado. Me dice, sí, sí me acuerdo. Le digo, pero ok. Le digo, ok, no hay problema, le digo. Yo vengo, le digo, ¿me puedes, informar cuándo es que van a estar los dos? Le dije, los dos. Porque si está nada más uno y todo,
¿Se la van a echar al manager o así o asá? Le dije, no, quiero que estén los dos. Y me dijo, pues, el lunes. Ven el lunes. Trabajan de tal horario a tal horario. Y le dije, perfecto. Le dije, el lunes paso. Ok, perdón por no sé qué, perdón por no sé cuánto. Y le dije, no, todo bien, le dije. El lunes yo regreso. Güey, yo ya venía haciendo castillos en mi cabeza de cómo chingados yo iba a pagar ese dinero. Yo ya venía. Y que si uso una tarjeta de crédito, y que si le pido a mi mamá. O si saco un costal del último costal que escondí. O sea, güey, no mames, te lo juro. Yo venía haciéndome una historia ya en la cabeza. ¿Cómo yo voy a pagar ese dinero? Que supuestamente después ellos me van a regresar. Pero para pagarlo, ¿cómo lo iba a pagar yo? Ok. Yo vengo ideando en mi cabeza. Y ya habían salido, pasado como algunos 7 minutos que yo salí del lugar y salí súper emperrado, la verdad, súper emperrado salí. Porque dije, esos pinches lugares, toda la vida es la misma bendita historia. Toda la vida es la historia de siempre. Siempre llegas tú y con tal de vender, te bajan hasta la luna y las estrellas. Te bajan hasta la luna y las estrellas y a la hora de que pasa algún problema, ellos no son responsables. Ellos esto, ellos lo otro, ya pasó la póliza. Por eso les digo una cosa muy personal. Por eso yo todos mis artículos de teléfonos y esto y lo otro, yo nunca les pongo aseguranza. Yo nunca les pongo aseguranza. ¿Sabes por qué? Porque de aseguranza te cobran como $20 mensuales. Como $20 mensuales, mi amor. Y cuando se te quebra una pantalla y todo, de todas te la meten con tus 100, $150 para arreglarte la pantalla, para esto, para el otro. Siempre es una bajadera de dinero que te hacen. Y muchas veces ni le pasa nada a tu teléfono ni nada. Y el teléfono haz de cuenta que estuviste pagando como 3 años de aseguranza. Sácale cuenta cuánto pagaste de aseguranza. Nada más porque ellos te lavan la cabeza. Diciendo, no, que la aseguranza esto, que porque si le pasa esto, que se le va el sonido, que se le va esto, que se le va. No es cierto. Y aparte los iPhone tienen aseguranza con la misma compañía de iPhone, no con los del teléfono. Pero como uno nunca va a comprar los teléfonos a Apple directamente, porque en Apple si lo pagas al contado o si tienes crédito lo puedes comprar con una tarjeta de crédito de la misma Apple, lo puedes comprar y te ahorras muchos problemas. Pero como ellos no te explican todo lo que realmente las aseguranzas y todo lo que trae un producto de Apple, por eso es Apple. Por eso tiene muchos beneficios y la gente lo prefiere, pero uno no lo sabe porque cuando tú vas a comprar un teléfono a una compañía, ellos nada más se encargan de decirte lo que realmente es importante para ellos. Ese es el problema. Y pues así te la meten bien rico y sabroso y te la meten doblada, mi amor. Esa es la verdad. Bueno, yo ya vengo en el carro ideando cómo voy a pagar y que no sé qué, que bla, bla, bla. Y de repente me entra una llamada. Pero yo no sé, yo no soy de contestar llamadas que no tengan número. Pero me salió súper raro la llamada, porque me salió la llamada y me salió el número, pero me salió como un nombre a la par. Y me salió el área, pues el área de Las Vegas es 702. Yo dije, ¿quién será? Dije, no sé. Voy a ver. Pues yo contesto el teléfono y me dice, fulano de tal. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no le dije, ¿qué pasa? Le dije, ajá. Me dice, no, nada más quería te llamé y todo para tenerte al tanto y para decirte que no te asustes. Dice, lo que pasa, ya hablé con mi jefe está ahorita pues de descanso. Dice, pero le tuve que hablar para que estuviera él al tanto de lo que pasó con tu caso y bla, 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 bla. Y le digo, ok. Y me dice, y quiero que me perdones, quiero disculparme
porque cometí un error. Y yo estaba esperando qué me iba a decir y le dije, ok, me dices que yo estaba pensando que tú hiciste el cambio de tal compañía para acá con nosotros. Y si te hubieras cambiado de esa compañía para acá, sí tienes que ir a pagar tus cosas y luego traer el recibo y después aquí te regalan o te dan tu tarjeta que se te había dicho. Dice, pero ya me dijo que tú no vienes de esa compañía, tú vienes de otra compañía. Así es que nada más para que no te preocupes, te relajes, que no sé qué, pues no pasa. Pero sí tienes que llenar un formulario para que hagas el reclamo de ese dinero. Y le digo yo, me dice, te voy a mandar el enlace, que no sé qué, para que lo hagas, que bla, bla, bla. Le dije, no, muchas gracias por tu ofrecimiento. No me mandes ningún enlace, de verdad te lo digo, en serio, pedo. No me lo mandes, le dije, yo voy a volver, como te dije, yo voy a volver el lunes. Porque esto se tiene que terminar el lunes, porque yo no puedo estar con ese pendiente y con esas cosas. Le dije, y aparte, a ustedes se les hace muy fácil dar indicaciones de qué es lo que uno tiene que hacer. Pero uno no sabe. Uno no sabe. De repente tú por estar haciéndote al gracioso y al inteligente, le movemos a otro botón o lo presionamos a otro botón y resulta que al final jodimos el invento. Le dije, no, yo quiero que ustedes me lo hagan ahí. Quiero que ustedes me lo hagan ahí para que quede constancia de que ustedes lo hicieron ahí. Y si por alguna cosa sale que la cagaron y que no me pueden dar el reembolso y todo ese, ahí es donde voy a recalar yo. Le dije, así es que muchas gracias, muy amable. Ni te molestes en mandarme el enlace ni nada. Yo voy para allá el lunes primero, Dios. Le dije, primero Dios, ahí te veo yo el lunes a la hora que ya me dijiste que están ellos trabajando. Le dije, no. Porque así empiezan y se empiezan a lavar las manos y a lavar las manos y a lavar las manos, güey. No mames. Y al final todo es puro ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Todo es ganar para ellos. Y no. También no es justo que nos quieran ver la cara de güeyes a cada ratito, güey. No mames, tampoco. Tampoco te pases, tampoco te pases. Tampoco no es así. Y de repente piensan que uno es bien güey. Que uno es bien güey y que uno se va a dejar de todo y que muy a gusto y que no sé qué y que tú la traes y que bla, bla, bla. No, precioso. De repente ya somos lobas. ¿Cuántas veces yo no he cambiado de compañías y todo? Y siempre tiene que pasar algo. Siempre, 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 siempre de los siempre tiene que suceder algo. Te la meten con algún teléfono, esto y lo otro. Porque, güey, entendemos que todo es negocio, pero cuando ya tenemos la experiencia, tenemos que llevarla tranquila. Tranquila, sereno, moreno, sereno, moreno. No mames, se pasan. Se pasan con sus inventos chinos, güey. Por eso dije, ya no. Me mandan esa cosa y la cago yo y ando valiendo pito después. No, 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 no. No, preciosa. No, preciosa. Ahí lo veo. Ahí lo veo el lunes, primeramente, Dios. Muchas gracias por tu sugerencia, pero no. ¿Qué hora es? ¿Por qué se me ve el bigote, güey? No mames. China, no la saludo, mi amor. ¿Serio, pedo? ¿Serio, pedo? ¿Serio, pedo? Me acaba de pasar eso. ¡Ay, no! María, hola. ¿Trabajas por mi cuenta? ¿Cómo trabajo por mi cuenta? Pues desde que empecé trabajo por mi cuenta, mi amor. ¿O cómo? No te entiendo. Ya llevo 23 años trabajando por mi cuenta.
falla de él, mi amor. Ni pa' qué. Que se me vino esto del bigote. Ni pa' qué, precioso. Es una cosa que... La verdad es un pedo. Es un pedo esto. A ver. ¡Estúpida! No puede ser posible. Es el... Ay, no entiendo, ya no entiendo. Ay, Erika Martínez, saludos, mi amor. No entiendo este pedo. Pues así dijo mi mamá. Así dijo mi tía. Puebla, Marzán, saludo, mi amor. Oye, está. Patricia Santos, mi amor. Pero es que sí hay que tener mucho cuidado, güey, con esas cosas. No mames. San José Alejandro, saludos. Anika. Anirak. Estar pendientes. Gabriela, saludos. ¿Para San José? ¿Sabes que tengo familia viviendo? Ahí tengo familia viviendo. En San José. Muy bonito. Siempre se me ha cebado ir a trabajar a San José. Conozco dos, tres productores de por allá, pero nunca se ha hecho nada. Nunca se ha llegado a una conclusión para ir a trabajar.
Me alborotas siempre con cana de amor. Mira, y María, como no la vi, quieres. Sigues con el mismo comentario. Lo vi, me reí y no quise contestar, pero estás terca con el comentario. Mi amor, el láser no te va a dar resultado ni a la primera ni a la segunda vez. O sea, no sé si sepas, mi corazón, el avance o el proceso de hacerte láser. No sé si tengas conciencia, estés informada de cuál es el procedimiento. Pero por ahí cuentan los profesionales y todo eso, que según, después de la tercera, cuarta sesión, es que ya ves la diferencia, ya ves el avance. Yo sé, pero es que tu comentario se ve como que estás como afirmando una cosa, ¿sí sabes? No es como pregunta, si hubiera dicho, ¿será que no te está sirviendo el láser? O así como pregunta. Pero cuando es con la afirmación, por si yo dije, espérate, yo la amo y no quiero contestarle. Pero ahí está, ya te lo aclaré, mi amor. Ya, para que lo sepa, preciosa. Pero no, no es lo del láser aparte. Punto y aparte, no es lo del láser. Es el chingado calor que hay. Pero este aire que está aquí en mi cuarto está bien madreado porque está en el piso. Está en el piso y me pegan las puras patas. Me pegan las puras patas de señor que tengo y me da frío. Pero apago el aire y ya me da calor. Y ahorita el calor se me viene a meter todo aquí. Como que por lo general sudamos siempre esta parte de aquí. Y pues el señor tiene bigote, mi amor. Y el bigote quiere salir. Crystal, really? The person she's dealing to me, she supposedly say, in about three, four sessions, I'm gonna see the difference. But I don't think so too, because I'm not 20. When you are 20, 25, 22, 18, and you decide to remove with laser, it's different because of the skin, blah, 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 blah. Yeah, you're right. It's about different in every person. Yes. Yes, camarihuana mota. Ok. Quiero ponerme un color así. Bien espectacular. Ahora. El otro día lo vi y dije, ¿será? Yeah, because if you have like a lot of white hair, it's so hard. Ves, mi amor, gracias. ¿Qué hora es? 35. Ay, perdón. A los famosos, ¿qué voy a hacer, Ibai, amor? ¿Qué voy a hacer ahí, mis joterías? Si no me conocen ni en mi casa, ¿y tú crees que me metan a la casa de los famosos? Pues que no está esta mujer. Ah, no, ¿verdad? Por ahí escuché el chisme que iban a meter a esta, que me encanta la güey. ¿Cómo se llama? A Karina, ¿no? Al parecer no, no la metieron, ¿verdad?
Mario, ay, yo también me voy a. Yo también, mi amor, me voy, me voy. Me voy. 30 CD, me voy. Yo los dejo. Chiquillos, gracias por acompañarme. Y de verdad que tener mucho cuidado cuando hacemos una compra y todo eso, porque está bien pelada. Está bien pelada. Pero la Karen anda bien perra en París ahorita, creo, ¿no? Así es que gracias por su compañía. Si alcanzo, me conecto en Instagram o en TikTok, no sé. Si alcanzo. Si no, pues nos vemos más tarde en TikTok. Así es que besotes en su pedorro. Y gracias, de verdad, bendiciones. Se lo lavan, cochinotes.